Hola, bienvenidos a Más y Juguetes. Y sí, hoy traemos nuevos juguetes de pijamas. Y como sabéis, en el vídeo de la base transformable aparecía el PJ Robot. Y os dije que si queríais que hiciésemos un vídeo de él, nos dejaréis muchos comentarios. Y como lo habéis hecho, pues aquí vamos a revisar hoy el PJ Robot. Y fijaos que es un robot que es bastante grande, mirad. Es súper grande y tiene luces y sonidos. Pero antes de verlo, vamos a ver unas figuras nuevas que han salido y que traen unos nuevos villanos. Os doy una pista. Sí, seguro que sabéis quiénes son, pero fijaos que también nos incluye un PJ Robot pequeñito, además de los tres niños lobos que son a los que me refería antes, Lunática. También trae un montón de accesorios y nos dice que tiene 14 piezas, pero si contamos, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Uy, 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 parece que falta una. Ahora veremos después dónde está. Y en la parte trasera nos vuelven a aparecer todas las figuras. Aquí tenemos a Buita y Gecko con escudos y a Gatuno con un rayo. También nos aparecen los vehículos de pijamas que ya los hemos visto aquí en el canal y el laboratorio de Romeo que también lo vimos. Y si te gustan estos vídeos de juguetes de pijamas y quieres que hagamos más, dale al like y no te olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisen cuando haya un nuevo vídeo. Y la primera figura que vamos a revisar es a Gecko. Fijaos que tiene el color del cuerpo un poquito más oscuro de lo normal y que los motivos están pintados en amarillo fluorescente. Si lo comparamos con el Gecko normal, mirad que es más oscuro. Este Gecko tiene los motivos en color verde claro y fijaos que está un poquito roto de tanto jugar con él. El tamaño y la forma, mirad que son exactamente iguales. Y ahora este nuevo Gecko nos trae un accesorio que es esta pequeña pantallita donde nos dice lo que están haciendo los niños lobo, los villanos. Y en la parte trasera nos aparece el logo de Pijamask. Se lo colocamos a Gecko y a ver si vemos algo. ¿Ah? Y aquí está Buita, fijaos que también tiene los adornos en color amarillo como el Gecko anterior, en la insignia y en el casco. También trae su capita y aparentemente es de un color un poquito más claro que la Buita normal y mirad que así es. Además, como sabéis, la Buita normal tiene los adornos en color rosita y le falta la capa porque la perdimos, pero traía una igual que esta. Buita nos trae como accesorio este telescopio. Mirad que es un telescopio bastante grande, vamos a tener una gran visión con él, vamos a ver muy lejos, se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Y aquí está mirando por el telescopio. Buita, ¿ves algo? Sí, acabo de ver cómo Gecko ha echado a los niños lobo y a Romeo de nuestra base. El Gatuno que viene incluido en este nuevo set, fijaos que también tiene la insignia y tiene motivos en color amarillo como Gecko, pero además parece que el color del cuerpo es un poquito más oscuro que el normal. Vamos a ver, y fijaos que sí que es un poquito más oscuro, pero por lo demás son exactamente iguales. ¿Y cuál de los dos os gusta más, el antiguo o el nuevo? A mí casi que me gusta más este en color amarillo. Además, este Gatuno trae como accesorio este scooter tan chulo. Mirad que tiene ahí como unas aletitas de tiburón. Este es el panel de control y ahí abajo para poner los pies y tiene tres ruedas y estos propulsores y vamos a probarlo.
Por aquí tenemos el PJ Robot pequeñito, fijaos que aquí tiene el símbolo del rayo de Gatuno y tiene los bracitos que, fijaos, no se pueden mover. Y detrás ya sabéis que tiene unas alitas, pero mirad que tampoco se mueven, se pueden flexionar un poquito porque son de plástico, pero no se pueden girar. Y debajo tiene este rodillito y con él podrá desplazarse de un sitio a otro, pero antes de ver cómo se desplaza vamos a ver el accesorio que trae, que es esta llave inglesa con la que podremos reparar un montón de cosas. Se la colocamos y a ver cómo se mueve. Mirad que con la llave se mueve bastante bien, aunque yo creo que si la quitamos va a ser mucho mejor. Y ya solo nos faltan los villanos y la primera que vamos a ver va a ser a Lunática. Mirad qué carita de enfadada tiene, a esta ya todos la conocéis. Y que sepáis que con ella no viene incluido ningún accesorio. Y ya empezamos con los niños lobo. El primero es Howler y fijaos que le sale pelito de la chaqueta. Tiene unas garritas y unos colmillitos de lobo. Y en la parte trasera fijaos en la chaqueta que tiene la insignia de los lobos. Y Howler es el antihéroe de Gatuno. ¿Dónde estás, Gatuno? Por aquí está. Y ellos dos son los mayores de cada grupo. El siguiente niño lobo es una chica, se llama Rip y fijaos que tiene el pelo morado. También tiene aquí unos huesitos, tiene una falda y garritas como los anteriores, los ojos marrones y aquí un diente, y en la parte trasera tiene también la insignia de los niños lobo. Y Rip es la antiheroína de Buita y Buita es un poquito más alta, así que quizás sea un poco más fuerte. Y mira, del último es Kevin, solo se le ve un ojito, lo tiene tapado con este pelo morado, le asoman también las orejitas y pelito debajo de la chaqueta. Tiene unas garritas como los anteriores y en la parte trasera fijaos que también tiene la insignia de los lobos. Y yo creo que de los tres niños lobo, Kevin es el menos malvado y es el antihéroe de Gecko. Aquí tenemos a Gecko y mirad que son prácticamente del mismo tamaño. Y estos niños lobo sí traen un accesorio y fijaos que es la bolita y el lanzador. La bolita es la pieza número 14 que nos faltaba. Y para lanzarla tenemos que pulsar aquí. Vamos a probar a ver si podemos derribar a Howler, que es el más fuerte de los tres. ¡Y sí! Y ya por fin vamos a ver el PJ Robot. Fijaos que aquí abajo pone su nombre. Nos dice que tiene tres caritas diferentes, que tiene luces, sonidos, que da vueltas y se mueve. Y en la parte trasera nos vuelve a enseñar las caritas que tiene. Lo vemos aquí girando y aquí nos dice que puede mover los brazos. Y aquí lo tenemos fuera de la caja, mirad que es bastante grande. Y mirad, mirad que la insignia de nuestro robot es la huella de un gato, la cola de un lagarto y las alitas creo que de una lechuza, para indicarnos que es de los pijamas de Gatuno, Gecko y Buita. Las alitas fijaos que son del color de Buita y el cuerpo mayoritariamente también es de color como rosita anaranjado. Y la cabeza es azul y fijaos que aquí tenemos el rayo de Gatuno. Nos decía que los brazos se mueven, vamos a comprobarlo y mirad que son de un material que se puede poner en casi cualquier posición. Vamos a ver las manitas y fijaos que tiene cuatro dedos nuestro robot. La otra mano también tiene cuatro dedos y lo que no sabíamos era si tenía ruedas o no. Y sí tiene, aquí las veis. Y ahora vamos a activarlo dándole a este botoncito hacia arriba. Y para que funcione tenemos que quitar esta tira amarilla. Y en este compartimento es donde van las pilas que ya vienen incluidas. Y estoy deseando probarlo a ver cómo funciona, pero antes os explico que tiene tres caritas diferentes con tres sonidos, tres movimientos y tres despedidas. Y vamos a probarlas una a una y primero vamos a despegarlo un poquito de nosotros para que lo podamos ver bien y empezamos por la primera. Y para que veáis la carita mejor, os voy a hacer un poquito de sombra. Fijaos que está guiñando un ojo y a ver qué nos dice antes de apagarse.
Vamos a probar ahora con la segunda carita, que creo que es una carita sonriente. Lo ponemos por aquí y a ver... Mirad, aquí está la carita sonriente, a ver la despedida. Y antes de apagarse ha dicho igual que antes, así que las despedidas parece que son siempre iguales. Vamos a ver la última carita, que es otra carita sonriente. Y mirad esta carita, es también sonriente, pero tiene los ojitos un poquito cerrados. Y la despedida creo que será igual que la de antes. Y sí, nuestro robot siempre se despide de la misma forma. Y ahora déjanos un comentario y dinos cuál de las figuras de pija más nuevas te ha gustado más y qué carita del robot es tu favorita. Y saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Y ahora saludamos a...